mis chicos, bienvenidas nuevamente y bienvenidos a su canal Makeup Senai by Axeli. Hoy, mis chicas, les traigo un maquillaje. Vamos a estar realizando un maquillaje para esta temporada de otoño. Voy a estar realizando un ahumado con estos colores, chicos. Es totalmente nuevo, no sé qué puede salir de este video, pero espero que les guste, ya que es con mucho cariño y espero que lo puedan estar recreando. Mis chicos, mis amores, no se olviden de compartir este videito, este canal, mis chicos, compartan, compartan. Y si no han visto todavía, tengo un video, chicos, que acabo de subir con las reglas del sorteo que les había prometido. Por favor, sigan las reglas, quiero que todas y todos participen. Así que, mis chicos, empecemos para no hacer más largo este video. Yo voy a estar usando la paleta de Morphe. También voy a estar usando esta paleta de VX Cosmetics Technique to Brazil. Y voy a estar ocupando esta paleta que es en crema, chicos, de Wet n Wild. Previamente, mis chicos y mis chicas, yo tengo realizadas mis cejas. Voy a estar usando este corrector de CoverGirl. Voy a aplicar todo lo que es mi corrector en mi ojo y lo voy a estar difuminando con una brocha, chicas. Antes de que mi corrector seque, lo voy a estar difuminando. Voy a realizar el mismo proceso en los dos ojos. Voy a tomar el color blanco y lo voy a depositar en lo que es el hueso de mi ceja a toquecito, chicas. Voy a estar usando, chicas, también esta crema y este color verde y lo voy a aplicar como mi segundo paso. Voy a aplicar este producto, chicas, a toquecitos en lo que es mi párpado móvil. De esta manera, toquecitos, tratando de ir difuminando a la vez la misma crema. Voy a estar usando estos colores, chicas, este color y estos colores, también este naranja. Esta es la paleta de Morphe, chicas, y estos son los colores que voy a estar trabajando. Voy a empezar aplicando todo lo que es en crema, chicas, se tiene que sellar. Entonces yo lo voy a aplicar a sellar a toquecitos con una lengua de gato muy ancha, que a la vez me va a permitir difuminar y sellar mi trabajo en crema, chicas. Lo voy a ir aplicando a toquecitos. Este es un verdecito mosco, chicas. Seguido de eso, chicas, voy a pasar con un color como terracota. Voy a empezar a aplicarlo donde termina este color y en forma de círculos para ir difuminando, chicas y chicos. Es como un color cafecito para ir difuminando muy bien el primer color que pusimos. Ahora voy a tomar el color naranja, chicos, y lo voy a ir aplicando también de la misma manera que apliqué el anterior. Chicos, este maquillaje surgió a raíz de que estaba viendo yo unas hojitas que caían de un árbol y me causó tanta curiosidad el color y el degradé que tenía cada hojita. Y dije, ¿por qué no? Vamos a intentar crear un maquillaje inspirado a las hojitas que caen en esta temporada, mis chicos. No sé ustedes, pero a mí me encantan estos colores. Porque no son, bueno, son así bien, no sé cómo explicarles, son bien bonitos. A mí me gustan en lo personal mucho. Voy a estar tomando este amarillo, chicos, con una brochita de difuminar. Lo voy a estar aplicando como si hubiera sido mi color de transición.
Ahora, chicas, en mi línea de agua voy a estar aplicando un delineador negro. Con el verde mosco, chicas, voy a difuminar ese mismo delineado con una brochita de difuminar más pequeña. Voy a pasar a delinear con este delineador de Nika, mis amores. Voy a pasar a usar ahora el Curlish. Voy a pasar a usar esta máscara de pestaña de Maybelline y la voy a pasar a aplicar en mis pestañas superiores e inferiores. Voy a usar este primer de ELF, chicas, y lo voy a aplicar en todo mi rostro. Voy a estar usando esta base de Maybelline, chicas. Con una brocha la voy a esparcir en todo mi rostro, chicas, y después con una esponjita previamente húmeda la voy a estar difuminando muy bien en todo mi rostro. Ahora con una esponja voy a pasar a difuminar toda mi base, chicos, y a quitar exceso. Mi esponjita está previamente húmeda, chicos. Voy a aplicar este corrector de Maybelline. Otro lado de mi esponja la voy a difuminar muy bien. Voy a pasar a sellar con estos polvos, chicas. Lo voy a estar haciendo toquecitos, chicas, para luego retirar exceso y así sellar toda mi base. Ya que recuerden que todo lo que es crema se tiene que sellar muy bien. Voy a pasar a usar este contorno de ELF, chicas, que es en polvos y que me gusta mucho, mucho, ya que es muy discreto. Voy a pasar a usar este rubor de ELF, chicas. Para dar un poco de color a todo nuestro trabajo.
este delineador de Candy, chicas. Voy a pasar a usar este labial de CoverGirl. Amores hermosos, este sería el final de este tutorial y de este maquillaje. Espero les guste mucho y sea de todo su agrado. Lo que respecta al labial, chicas, es opcional. Ustedes pueden cambiarlo al tono que ustedes gusten. Bueno, mis chicas, sin nada más que decir, no se olviden suscribirse, darle dedito arriba y compartir este videito. Nos vemos hasta la próxima.